Hace tiempo que no hacía un unboxing y bueno, hoy toca enseñaros esta edición Steelbook 4K de Wonder Woman 1984, que bueno, tenía muchísimas ganas de tenerlo porque me parece preciosísimo. En este vídeo os la voy a enseñar un poco más de cerca, así que nada, empezamos. Bueno, durante los últimos meses los lanzamientos en formato doméstico se han reducido muchísimo. Al no tener estrenos en el cine, no hay lanzamientos de esas películas. Así que bueno, hemos tenido fondo de catálogo, hemos tenido pues algunos lanzamientos que se quedaron un poco rezagados, pero parece que poco a poco la cosa se va animando. De hecho, a Contracorriente y Avalon han anunciado dos ediciones muy llamativas, que os las dejo aquí. Que bueno, entrar en Twitter porque está ahí toda la información, o si no, en tu pantalla, que os dejo aquí abajo los enlaces. Pero bueno, en este vídeo vamos a hablar de esta edición de Wonder Woman, que da un poco el pistoletazo de salida para todas las películas que nos van a ir llegando durante los próximos meses. Y bueno, ha salido esta edición Steelbook, que tiene 4K y Blu-ray, y además también han salido ediciones simples, pues de los tres formatos: 4K, Blu-ray y DVD. A mí personalmente este es el que más me gusta, es el Steelbook que ha salido y me flipa. O sea, os lo voy a enseñar un poco más de cerca para que lo veáis, porque creo que es preciosísimo. Esta edición, como ya os he dicho, contiene la película en 4K y en Blu-ray, y la película en 4K tiene HDR 10 Plus y Dolby Vision, ¿vale? Para todos aquellos que tenéis teles o equipos preparados para este tipo de HDR, pues que vais a fliparlo bastante. Además de la película, por supuesto, también contiene material extra, que bueno, os voy a contar un poquito. Lo tengo aquí atrás, la chuleta, en el papel este informativo que viene pegado al Steelbook, que bueno, nos enseñan algunos making of, también hay tomas falsas, entrevistas, así que eso parece que tiene bastante contenido. O sea, me explicáis la belleza. Los pósters de Wonder Woman 84 son flipantes todos. O sea, podrían haber elegido cualquiera y haber hecho un steelbook de cualquiera de los pósters porque me habría flipado, pero de verdad que este me ha parecido una maravilla. Así abierto, o sea, de verdad, los colores. No tiene ningún relieve ni nada, y la verdad es que eso sí lo he hecho un poco de menos, porque hubiese molado pues que el título hubiese estado en relieve, o ella, o algo, pero la verdad es que así es chulísimo. Y bueno, dentro nos encontramos con los dos discos, el 4K y el Blu-ray, y detrás nos encontramos con la escena en la que Wonder Woman y Cheetah están peleando en la Casa Blanca. Yo de la primera película tengo este Steelbook que salió en Estados Unidos 4K. Aquí salió, creo recordar que solo salió con la película en Blu-ray. Me flipa muchísimo, así que bueno, ahora tengo ya las dos películas de Wonder Woman en formato Steelbook. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Aquí arriba os dejo mi opinión de la película, que lancé ya hace unos meses. Y nada, que si os gusta el cine, os gustan las series, aquí abajo os podéis suscribir al canal, que subo contenido todas las semanas, por no decir todos los días, que también. Y por supuesto, en comentarios podéis decirme si os habéis comprado esta edición, si tenéis pensado comprarla, si os gustó la película, si no os gustó la película, cualquier cosilla aquí abajo. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!